Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marian Mosquera y hoy vengo a enseñarles unos tipsitos de belleza. Hoy vamos a realizar unos bucles que los hice previamente. Ellos tienen que ir acorde al sentido del rostro para que quede muy bien. Acá vamos a realizar esta partecita que nos queda acá. Tenemos que tener la plancha más o menos a una temperatura de 340 grados para que nos dure el bucle y no se nos vaya a desbaratar. Es muy importante que al momento de deslizar la plancha tengas en cuenta la punta, porque si no tienes una consistencia en la punta, el crespo se va a ir. Las ventajas de hacer un bucle con plancha, ¿cuál es? La ventaja es que va a durar muchísimo más, vas a quedar peinada todo el día y toda la noche, si es una reunión, si es tu matrimonio, si son tus 15 años, vas a contar de que vas a tener el peinado para toda la noche. Entonces, lo principal es hacer el bucle en todo el cabello, así tú le das volumen al cabello y le da una apariencia elegante al cabello. Es importante que se aplique un poquito de fijador antes de realizar el bucle. El bucle ya se puede realizar con la plancha, se puede realizar con la pinza, se pueden realizar con los chumis, que vienen de varios tamaños. Y se pueden realizar con cepillo. Con el cepillo se realiza, su durabilidad no es mucha, pero el cabello queda también muy bonito. A ella le vamos a hacer el turpé. Es importante siempre ver el rostro de tu clienta, que le favorece, que no le favorece y que está ella acostumbrada. En este caso, desde esta parte para atrás, porque ella está acostumbrada en tener su fleco y se siente más segura con su fleco. Hay que brindarle seguridad a la clienta o a la persona que tú le estés realizando el trabajo. Ya acá ya vieron, mira, lleva el mismo sentido del crespo, entonces todo va a quedar muy bonito. Lo siguiente es, vamos a dividir lo que vamos a realizar, el tupé de aquí para atrás. Entonces esta parte la vamos a dejar por fuera. Muy importante, si tú te dedicas a esto, tienes que la clienta siempre tenga su rostro descubierto. Entonces, acá nos vamos a sacar de esta parte. Muy importante en esta técnica, laca y enredado. Si tú no enredas bien, se te va a caer el turpé. Lo podemos realizar en la altura que tú desees, alto, mediano, depende de lo que la clienta desee, ¿no? Ya como pueden ver, dividimos para que quede simétrico y tenga una muy bonita apariencia. Entonces, esta es nuestra división. Empezamos. Importante no dejarle caer el cabello a la clienta en la cara para su comodidad. Comienzas a enredar. No importa si tú desenredas el bucle, porque igual de esta manera se va a volver a coger su forma. Si es un bucle bien hecho, no tienes que por qué quedar tieso ni nada de esa manera. Tiene que quedar con mucho movimiento. Acá comenzamos a enredar, importante, laca. No importa si al principio se te ve
desordenados ni nada de eso, porque pues la idea es dar volumen, ¿no? Es una técnica que no te maltrata el cabello y te va a dar una apariencia muy elegante hasta el final. Y ya depende de los gustos. Podemos manejar a los lados un recogido, o podemos hacer bien, peinarlo bien, que quede bien justo al cuero cabelludo, también queda muy bonito. A ella le va a quedar muy bonito así. O también se puede utilizar suelto. Importante, enredar, enredar, enredar y fijar, porque si no, no vas a tener ninguna altura. ¿Cómo te sientes? La clienta no creo que sienta ningún tirón ni nada de eso, es muy suave. Lo mismo para quitar, es muy suave, bastante agua, acondicionador si lo sientes pegado, y ahí sí después te puedes aplicar el champú. Pero normalmente con agua ya es más que suficiente. Acá. No te tiene que dar miedo al momento de enredar, es lo que da el volumen. Ya cuando nos estamos acercando la parte superior, se tiene que enredar más en diagonal, más hacia los 45 grados. Se enreda ya más la parte de atrás para que podamos tener la parte superior bien lisita y que no se vea con ningún volumen, ni con ningún nudo, ni nada de eso, ¿no? Como pueden ver, ya se creó un volumen. Vamos a voltear un poquitico. Ya creamos un volumen de tal manera que este es el que nos va a dar la sutileza y el perfeccionamiento para que no se nos vea el enredado. Importante. Si ves que hay necesidad de fijar un ganchito, lo puedes hacer. Aunque yo lo hago más que todo cuando lo sacamos los de los lados, entonces ahí sí ponemos un ganchito, ya vamos a ver. ¿Cómo es que les digo? Siempre tienen que verle el rostro a la clienta. Lo último que vamos a hacer es el fleco, ¿no? Acá ella lo vamos a recoger de tal manera
Recuerden que no importa si se peina el bucle. Él tiene que coger su misma manera. Podemos hacerlo así o podemos coger este pedacito y también hacer una trencita o hacerlo en rollo. Tenemos varias maneras, ¿no? Entonces acá es donde vamos a fijar esta partecita de abajo con un ganchito. Luego vamos a pulir ese con este de acá. Importante siempre laca para que se mantenga. Si cuentas con la laca, no hay necesidad de poner el gancho inmediatamente porque la laca te va a fijar y vas a poder manejar el cabello, mira, de tal manera de que después de que lo tengas acomodado, ya le puedes dar el final con el gancho. A fijar este, tener en cuenta siempre que el gancho no se puede ver. Allá le vamos a dejar acá suelto, pues la ocasión. El vestido lo puede llevar sueltico y queda muy bonito. Lo último que se hace es el fleco. Igual acá en este lado vamos a pulir a los lados. Siempre hay que ponerlo debajo del turpé. ¿Para qué? Para que no nos vaya a aplastar el turpé y nos quede caído. Entonces siempre debajo del turpé. Un peinado que lo utilizan mucho las novias para grados también, que más para novia. Entonces la decoración ya se pone cuando se termina el peinado, se ponen sus accesorios. Nos queda un vacío, vamos a coger un pedacito de la parte del fleco, muy sutil, para que nos tape el huequito. Lo importante que hay que saber es que contamos con mucho cabello.
por acá, eso sí. Acá se nos había quedado un poquitico el que necesitamos. Exactamente, es el que necesitamos. Volvemos a coger este pedacito. Nuevamente laca. Tiene que ser una laca de fijación fuerte. La puedes mezclar con laca de movimiento también. Vamos a sacar un poquito de este, vamos a alivianarlo. Con este y vamos a alivianarlo. Si es necesario, utilizar una peinilla de dientes delgados para que sea más delgada la definición. Mira el cambio. Mis redes sociales: Marian Mosquera en Facebook. Como pueden observar, en la parte de atrás queda muy bonito, depende del gusto, entonces se deja así o se puede manejar, si quieres ya se puede manejar accesorios como este, entonces la idea es que no se nos vayan a notar los ganchitos. Como el crespito ya está hecho, es muy fácil. Es muy fácil de hacerlo. Y eso, la clienta tiene que tener su cabecita quietica. Así, ya se puede manejar otro así, depende como el cliente quiera. Pues a mi gusto, en esta ocasión, y todo, me gusta más de esta manera. Ya depende del gusto del cliente. Ya enfrente, lo que hacemos es preguntarle a la clienta para qué lado le gusta. ¿Para qué lado le gusta? Entonces lo podemos manejar si ella le gusta así o si no, lo podemos meter debajo de la oreja dándole una leve caída. Y toca utilizar un cepillo redondo. Puede manejar así o en la caída que ella tenía. Se retoca. Muy fácil de hacer. Realicé un peinado con turpé, con bucles. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.